Buenas tardes nuevamente a todos. Quiero hacer de conocimiento de este pleno el presente escrito que tiene por título la renuncia a la fracción del Partido del Trabajo. A mis 34 años de edad soy un hombre con ímpetu, ya que en mi familia siempre he imperado valores como responsabilidad, honestidad, solidaridad y compromiso. En cada acción que realizo en mi vida cotidiana siempre están presentes estos, lo que sin duda me ha posicionado como alguien con determinación, ya que soy alguien idealista y con carácter determinado. En la vida política soy relativamente nuevo, pero lo que en líneas atrás describí es lo que me puso en la escena política de mi municipio. Como comerciante siempre he luchado por el bien común de mis compañeros, y aparte fundamental para incursionar en la política actual fue la necesidad de que la voz de ellos a través de mi persona fuera escuchada. Hoy he de confesar que me siento agraviado, relegado, impotente y decepcionado desde inicios del gobierno municipal por diferentes actores políticos que son parte del Partido del Trabajo aquí en el municipio. He visto cómo existe la imposición, el amedrentamiento, las amenazas hacia el personal que labora y hacia mi persona en este gobierno. He visto cómo personas sin escrúpulos humillan a sus subordinados y se les olvida que esto es una rueda de la fortuna. Eso no es de un partido de izquierda. La gente que confía en su servidor me cuestiona y señala el actuar de esta administración, de la cual formo parte como regidor propietario por el Partido del Trabajo. Ellos esperaban que mis aportaciones fueran tomadas en cuenta, pero he llegado a incomodar tanto que mis cuestionamientos y acciones que han generado celos profesionales, motivo por el cual me veo bloqueado directa o indirectamente en situaciones de mi actuar como funcionario público que van desde un simple trámite administrativo por pedir información de un área hasta cuestionar iniciativas para subirlas al pleno del ayuntamiento. Desempeñar el cargo de regidor electo en una planilla por el voto de los zapotlenses es un reto que seguiré correspondiendo con la libertad y convicción firme que me caracteriza, porque soy pueblo, al igual que todos los que me están viendo por redes sociales y a través de la transmisión en vivo, para seguir siendo alguien que vele por los intereses de los sectores más desprotegidos, de acuerdo con mis ideales, dando frente a la corrupción, a las malas prácticas y decisiones, así como lo hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque el poder emana del pueblo, señores, y a ellos nos debemos en todo momento, y faltar esa responsabilidad será sin duda la más grande decepción personal y grupal que puede llevarse este cabildo. Se olvidaron del compromiso de hacer las cosas bien, de marcar diferencia, trabajando por los que más no necesitan y solo volteando a ver los intereses de hombres de partido, de intereses personales, siendo más de lo mismo. Quizás hoy me llamen traidor, desleal, malagradecido, pero sería peor quedarme en un lugar donde vale más ser un borrego sin pensamiento, donde vale más no exigir cuentas claras y donde vale más quedarse calladito porque te ves más bonito. Es por eso que he decidido dejar las filas del Partido del Trabajo, presentando de manera formal y educada mi renuncia inmediata e irrevocable, declarándome regidor independiente. No voy a ser un chapulín más. No voy a ser un chapulín como todos esperaban, o como los que me están grabando también aquí en el pleno esperaban que me adhiriera a unas filas. No, tampoco es el motivo ni la razón. Es más de ideales y de compromiso con la ciudadanía. Porque mi compromiso es con la gente honesta, trabajadora, honrada, justa y responsable. Renuncio porque las dificultades más profundas son más recurrentes y prefieren quedarse callados y ver cómo corren injustificadamente a personas, porque así es la política, y no tener problemas. Me retiro de la fracción del trabajo y me declaro regidor independiente con dignidad, porque sé que hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en la vida. Llegó el momento de retirarme, agradezco la atención y solo con mis convicciones. Deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. El pueblo pone y el pueblo quita, y es el único soberano al que le debo sumisión y obediencia. Quiero dejar en claro que no es un tema personal, ni en contra de funcionarios, ni el presidente, ni la síndico, ni los compañeros regidores. Es un tema de convicción, presidente. Es un tema que he venido viendo en esta administración y en la cual tengo una falta de confianza ya hacia este proyecto. Y es lamentable, porque a final de cuentas creo que estamos aquí por los que están allá afuera. Creo que estamos aquí para seguir gobernando por ellos y no por intereses de unas ciertas personas, o porque simplemente hay una ocurrencia o hay un determinado momento
en ese sentido de cumplir caprichos, ¿no? Me retiro con dignidad de esta fracción edilicia y seguiré velando por los intereses de este ayuntamiento y los intereses de los ciudadanos que están primero que nadie. Es cuanto.